Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis bien. Yo acabo de poner el Insta post, pongo el tweet. ¿Qué pasa, Graney? ¿Qué pasa con el título? Está bien, ¿no? ¿Wolfenstein Gotti? Ahora pongo el juego, es que estoy mirando una cosa. Sí. El día 16 será el último directo que haga en Twitch. A partir de ese día los haré en Mixer, siempre. Porque Mixer me está gustando más. O sea, lo estoy probando y me está gustando bastante más, la verdad. Hay una mejor interacción con el chat y tal. Y el tema de, bueno, cómo funciona, me gusta más, básicamente. Me mola bastante. Y Twitch ya no es exactamente igual que cuando empecé. Y no sé. No sé, no sé. Para mí ha perdido un poco la gracia, pero bueno. ¿Qué pasa, Morfi? ¿Cómo estás? Ahora nada, en un minuto o así, empiezo. Vemos, bueno, dónde molesta menos la cámara y tal, pero supongo que por ahí está bien. No lo sé. Voy a limpiarme las gafas y así veré en HD, porque de momento. Vamos, que Kroney, si te apetece, puedes probar Mixer. Y si no te apetece ver mis directos, pues ya está. Igual cuando cambien un poco Twitch, pues volveré a hacer directos, no lo sé. Ya veremos. Pero bueno, Mixer está bastante bien, me gusta bastante. Morphy, también otra opción. O sea, otra cosa que te quería decir. Si te puedes cambiar el nombre de. Es que. Dejar de ver el nombre de Morphy. Que el de Mixer mola también, ¿eh? Pero. Morphy es Morphy. Yo te seguiré llamando Morphy. Vaya. Vale, vamos a empezar. Creo que sí, he tocado los ajustes y tal. Me voy a asegurar de que esté todo bien. Perfil de sonido, cine. ¿Cómo se cambia esto? O sea, ¿qué es cine? Hi-Fi, TV. Cine, supongo. No sé. Volumen maestro, diálogos. Los diálogos los subo un poco. Así está bien. Uf, en ultra no, lo juego en alto. Joder, tengo que reiniciar el juego, tío. Vale. Bueno, pues probaremos a ver qué tal en ultra. Venga. Más que nada para el directo, ¿sabes? Que vaya bien.
¡Buh! A ver cuántas. El ajuste de dificultad medio para el jugador experimentado. Bueno, siempre lo puedo cambiar. Voy a probarlo así. Es una agonía soñar así y despertar en la realidad. Sigue respirando, cabronazo. Es duro de pelar, ¿verdad, tíos? ¡Perrito! ¡Pilla! No, no, el último día no haré nada. Será todo igual, vaya. Nos vemos luego, capitán. Tenemos al general Calavera más cerca que nunca. Si eliminamos al general, le cortamos la cabeza a la maquinaria Crowd. ¡Es él! ¡No es así! ¡Es él! Ayúdeme a elegir. Es mirar al que quiere crisección. El 2 es este, no lo he jugado el 2 aún. He visto de todo, pero nunca verdadera crueldad. Hasta ahora. Uf. Bien. Usted y yo, Blaskovich, vamos a salir de aquí echando los bofes. Creo que veo a alguien. Se llama Anya. Cuida bien de mí. Es 1960. El uno guay, me gustó los bastante, Estados la verdad. Se rindieron hace 12 años. Bastante, bastante. Bombardearon su país. Muy guay. Este he visto que tiene graficotes, ¿eh? Facciones muy arias. ¿Y la resistencia dónde está? BJ Blaskovich. Caroline, estás viva. Si llamas vida a cagar en una bolsa, creen que se acabó la guerra. ¿Han cambiado los actores de doblaje? Esta tenía acento. Para enfrentarnos a ellos. Y como siempre, están equivocados. Esta mujer tenía acento, tío. La de la silla de ruedas. Que lo enviaron a un campamento de trabajos forzados. ¿Es Roth? Aún no se conoce. ¿Qué sabe de ser Roth? Es Dad Jisoo, la fuente de la tecnología nazi. He venido a rescatarle. Espero que encuentres lo que buscas, amigo. Me llamo Bombate. Bombate, tío. Puto amo, Bombate. Nadie se va de mi campamento. ¡Maxos! Yo también me alegro, Max. A Max no le gusta la violencia y no quiere ver a nadie herido. ¿Dad Jisoo? Es una antigua sociedad mística. Inventamos cosas. La tecnología desarrollada por Dad Jisoo está siglos por delante de todo. Cuanto hayan visto. Vale, de esto ya me acuerdo. De esto ya me acuerdo. Bienvenido de nuevo a Berlín, BJ. Creo que su vieja amiga Frau Engel es la que dirige el ataque. Calavera debe de haberla ascendido por lo que hizo en el campo de trabajo. De esto ya me acuerdo porque lo vimos ayer, así que me lo paso. Vamos a ver el nuevo Morphe. Costa del Báltico, 1961. Complejo de Calavera, hostia, perdona, que ahora lo bombardean esto, ¿no? ¡William! ¡Blaskovich! Si pega tirones o algo, me decís, ¿eh? ¡Blaskovich! Tu padre no vendrá esta noche. Tiene unos negocios en Dallas. Se ve bastante mejor, ¿eh? Mi niño, cuánto daño te ha hecho. Descansa. ¿Puedo moverme? No. Cúrate. Tengo sopa y gachas. ¿Qué es lo que prefieres? Me va a dar epilepsia, tío. Capitán, elija por mí. Hostia, colega. ¿What? Espera. ¿Por qué me hacen elegir otra vez? Ah, claro, porque no tienen en cuenta mi otra partida, ¿no? Supongo. Vale, voy a hacer la misma elección, ¿no? O sea. Entiendo yo, no sé. Voy a hacer la misma, vaya. Debe ser por eso, porque no tienen en cuenta mi primera partida. O sea, la del primero. Blaskovich. Es una virtud, la mía es la paciencia. Tengo una fuente. Elijo lo mismo, vaya. ¿Qué pasa? Lo veo. Caroline por aquí. William. Pero qué bobo eres. ¿Pensabas que te íbamos a dejar aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Se le salen las tripas! ¡Que no se salgan! ¡Aprieta ahí! ¡No pinta bien! ¡Subidle al helicóptero! ¡Con cuidado, con cuidado! No, ¡hombre, Morphy! ¡Bendición! Haber completado la tarea para la que estaba destinado en esta vida. Te has cambiado el nombre. Rodeado de amigos que me quieren.
No hay subtítulos, un segundo. Pequeño fallito. ¡Ay, mierda, joder! Subtítulos todos, 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 todos. Sí. No tienes ni idea de lo que es sufrir como sufre. Bombate, no nos queda munición, ¡no abre fuego! ¡Sí, señora! Se está este mola más, sí. Sí, sí. Este nombre me gusta más. Reinado por una gran calidez. ¡Toalla! Creo que el cielo está ardiendo. Caroline, se muere. ¡Apriete! ¡Se está apuratando! Bomba, te necesitamos una camilla en el hangar. Llegamos en 90 segundos. Me guarda de nuevo. Dio pedazo bomba, ¿no? Mi nombre. Vamos, vieja amiga. Siento haberte hecho esperar. Se ven pequeños, tío, los subtítulos, pero bueno. Deja que te enseñe algo, Billy. Mi padre me dijo que si tenía un hijo, debería entregarle esto. Pequeña bomba atómica, sí, es sí. Un anillo de compromiso. Lleva en la familia. Pequeña. ¡Un perrito! Ojo, las físicas de las orejas, colega. Es lo que se llama una reliquia. Cuando des con alguien especial, debes ponérselo en el dedo. Tiene muchísimo valor. Con las partículas, a ver. No le hables a tu padre. Lo estoy jugando en ultra, ¿eh? Si pega tirones o algo. No sabe que existe, ya le conoces. ¡Sofía! ¿Está meando ahí? Madre. El puto perro, tío. Recibiré la absolución. He sido honrado y justo. Lo bastante bueno como para contemplar el cielo. No tienes ni idea de lo que es sufrir como sufro. Oh, no. Madre. Voy a ir al infierno. ¡Tire, tire, bombate! Tendré que sacarle la mayor parte de las tripas. Lo que haga falta, Seth, por favor. Aguanta, Blazkowicz. Supera esto y te prometo que todo irá bien. Kinderlach, tráiganme a alguien para que done sangre, ¡ya! De acuerdo, escuchad. Tú y tú también, joder. Reunid a todos y formad una línea ahí junto a la enfermería. ¡Daos prisa! ¡Necesito luz! No te levantes ni hagas ruido, ya viene. ¿Sofía está ahí dentro? No. ¡Sofía, fuera de mi camino! No se merece esto, sabes que no. No me vengas con estupideces, lo vi con ella. Es joven, ella le gusta, no sabe lo que hace. Sabe muy bien que no debe perder el tiempo con una maldita negrita. ¡Hostia, colega! Ya no le harás daño a mi hijo. Nunca más. No tienes ni idea de lo que es sufrir como sufro yo. Oh, Sofía. Estoy un poco jodido, la verdad es que sí. Romperme la espalda. Me dejo los riñones y me arrebatan las ganancias por todas partes. Me humillo solo para mantener a flote el negocio. Los vi juntos, Sofía. Estaban acaramelados bajo el álamo. ¡No puede ser! He trabajado demasiado duro durante demasiado tiempo como para perder ahora mi reputación porque a mi chico le gusta una negrita cualquiera. Madre mía. Rip, no podemos vivir así. Cocino, limpio y me ocupo de los establos y del campo. No eres el único que lo pasa mal. Ah, que la mata. Deberías haber cerrado el negocio cuando mi padre te lo aconsejó. Tenemos muchas deudas. Debemos 3 meses de gastos. Has perdido todo el dinero que invirtió mi padre. Estás jugando con fuego, Sofía. ¿Qué pretendes? No te conviene tocarme las narices. Espero poder matarlo en algún punto a este hombre. El que me casé. Él nunca habría permitido que su familia pasase hambre. Que Dios me ayude. No permitiré que le hagas daño a mi hijo. Cierra esa maldita boca antes de que lo haga yo. ¿Qué os pasa a los judíos? Hay respuesta para todo, ¿no? Una maldita judía deslenguada. Cuando me casé contigo pensé que tu padre me ayudaría, pero solo eres un lastre, husmeando en mis negocios en lugar de ocuparte de tus cosas. No sabes criar al niño. Ya lo haré yo por ti.
¡Vete! ¡Zorra desagradecida! BJ, pilla... No, al... Mire, hijo de puta. ...hundido en el armario. Me asquea solo mirarte. Sigue lanzando, Ricura. No das una. Voy a bajar la sensibilidad. Tengo que bajarlas, eh. Mira, hijo de puta. Ven aquí. Oh, ahora sí que la has jodido. Fuck. ¿Qué hablas? ¿Pero este hombre? Respira más despacio, Blaskovich. Recupera fuerzas. Hay grandes planes en marcha. Se ve bastante mejor, eh. El círculo de Kreisau despierta. Te necesitaré a mi lado cuando decidamos actuar. ¿Notas las pataditas? Bessie, hora de cenar. Sí, sí, buena chica. Sí, Bessie, eres una niña muy buena. No vas a ir a ningún lado por mucho que gimotees. En la vida hay que tomar decisiones duras. Y a veces hay que castigar a los animales que te encuentras. Matar o morir, los viejos y los débiles están condenados. Toda clase de escoria, demente y sucia, cucarachas que hacen todo lo que pueden para robarle al hombre blanco. De nosotros depende enderezar los bichos raros. ¡Depende de ti! El dedo en el gatillo. Eso es. Ahora, dispara. No pienso disparar. ¡Dispárale! No pienso disparar. ¡Más estúpido! Con ese cabezón tuyo. ¡Dispárale! ¿Qué has puesto, Morphy? Escribe lo que sea. Es que solo me sale este juego también. Y creo que hay algo más, pero ahora no puedo bajarlo. Porque tendría que cambiar de monitor y tal, y es un poco... Estoy mirando si el juego contempla que no dispares. ¿Tienes que disparar sí o sí? Vaya un debilucho, igual vale. Que tu madre. He disparado fuera. No, me hijo de puta. Recuerda, mi vida terminará mejor que empezó. Ah, vale, ahora me sale un par de joyitas, sí. Uf. Hostia, cómo se ve, colega. Submarino nace capturado, martillo de Eva. Yo no sé por qué, salía como corta. O sea, sabes que no había bajado del todo, no sé por qué. 1961. ¿Se escucha muy fuerte el juego? ¿Soy yo? Yo es que lo escucho fuerte. ¿Cuántos años debe tener ya Blaskovich? Los viejos y los débiles están condenados. Un poco fuerte, ¿eh? A mí me lo parecía también. No entiendo. Vale, un segundo, ¿eh?
Me han pasado algunos meses desde el anterior juego en la que no he elegido la historia. Ah, vale. Vale. 40 años o menos. Ok. Un segundo, ¿eh? Estoy haciendo una cosa. ¿Qué pasa, Tutuki? ¿Cómo estás? Un segundo, que quería hacer... Joder, macho. Estaba mirando, es que el chat de Mixer, tío, no baja por algún motivo. No lo entiendo. Me salen los mensajes cortados, Murphy. Y no sé por qué. Vale, voy a tocar la sensibilidad. A ver ahora. Bueno, parece que mejor. Objetivos, vale. Ok. Vamos a ir disparando en silla de ruedas. Eres tú. Toma esto. Te están buscando. ¿Pero qué hacemos aquí? O sea, como... Joder. Aquí vienen. ¿Cómo hemos acabado? El submarino es nuestro nazi. Y nos lo quedamos. No veo un carajo. Hostia, yo ahora estaba pensando, tío, yo esto lo he jugado. Y creo que probé la demo de este juego. ¿Qué pasa, Von Krauser? Has llegado en la mejor parte, totalmente, sí. Lo que pasa es que yo creo que podía llevar dos de esto. ¿Dónde está? Aquí. Sí, pero... Sí que me acuerdo, pero... O sea, no sé por qué ahora los nazis están aquí dentro. Tania, ya voy. ¿Tengo que subir? No es mal que está pensado el submarino para gente con silla de ruedas. Uy. ¡Alto, Raskovich! ¡Deténgase! No mueva un músculo hasta que yo se lo diga, ¿de acuerdo? Ni una flatulencia siquiera. Las microondas le harían... Vale. No querrá que pase eso, ¿verdad, Simpson? Dale, espere. Dale, ahora, venga hacia mí. Cuidado, el suelo está muy mojado. Eso es que el sistema... Va. Justo a tiempo. ¿Soy yo o el directo se ha ido parando? Uno, dos, tres. Ofidersen, basura. Señor Blazkowicz, me alegra verle despierto, pero no en estas Anya, circunstancias. ¿Dónde está? La última vez que la vi iba con Caroline al ascensor de la plataforma de navegación. Pues dígame dónde está. Jingle. ¿Sabe que ha estado en la cama 5 meses? Hostia, colega. Tiene el cuerpo dañado. ¿Comprende? Le fallan los riñones. Podría tener dificultad para orinar, para usar su Schmeckle y para otras ya cosas. ¡Ya basta! ¡Dígame!
Frau Engel le ha estado persiguiendo. Revolvió cielo y tierra hasta encontrarlo. Los nazis están en el submarino. Hay muchos muertos y muchos heridos. Me separé de los demás. Tengo que ir. No, no. Hagmir Niskenscheine, he dicho no. Ayúdeme a llegar a la plataforma. Terco como un Oxon. Como un Oxon. ¿El directo se ha ido parando o algo? Es que yo veo que se para. Nazis de aquí al ascensor de la plataforma, pero coloqué varias trampas. No me dio tiempo a activarlas, pero este es un mapa que muestra dónde están. Utilícelas contra los Verkappte Fascisten. Bien, tenga cuidado. Por favor, intente que no le maten. Adelante. Frau Engel, ¿quieres cazarme? En Twitch no se ha parado. ¿Y en Mixer? A ti soy yo. Bon Krauser, ¿tú has visto que el directo se haya parado o algo? Adiós. El Mixer tampoco. Hostia, pues era yo. Caroline, estés donde estés, haz lo que tengas que hacer para mantenerlos con vida hasta que llegue. A ver, que no tengo claro por dónde tengo que ir. Supongo que por aquí, vaya. Uy, 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 uy. Si se para, decídmelo, porque miro de solucionarlo antes de seguir avanzando mucho más en el juego. ¡No, no, no! ¡Qué bajo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, Dios! Vale. Es que yo estoy viendo la pantalla de Mixer y se va parando. Y no entiendo... ¿Qué pasa, Diony? ¿Cómo estás? ¡Ay, ay, 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 ay! Mixer. Un segundo. Es que igual. No, no sé, es que no lo entiendo. O sea, ¿te preocupa más el hecho de que vaya en albornoz que no el hecho de que vaya en silla de ruedas, tío? Por
Por cierto, Diony, que al final no contaste qué es lo que pasó ayer. Adiós. Se acaba de deslizar por un puto misil. O sea... Ah, vale. Es un signo de poder. Vale, vale. Es verdad, a saber si lleva gallumbos, ¿eh? Tío, anciano, ignora el dolor, busca cómo invertir la cinta y sube al ascensor de la plataforma. Por un misil, sí, me he deslizado por un misil en albornoz y en silla de ruedas. ¿Lo de las trampas? ¿Soy yo o no es importante? Ojo, cuidado a la bandera americana con la esvástica, ¿eh? ¿Un qué? Ah, una maestra. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Y se sabe el por qué? No es importante, ¿eh? Vale. ¿Granadas? Efectivamente. F. LOL. ¡Ay! ¿A que no voy bien por aquí? No, creo que no. Acabo de dar la vuelta. Por aquí ya he estado. He dado la vuelta, tío. Algo hecho mal. No, si esto es el 2, Diony. Este ya es el 2, ayer me pasé el primero. Pues igual... No, es que por aquí no paso. No, por aquí no paso. En algún momento me he perdido. Y no sé en qué momento ha sido. ¿Aquí tampoco? ¿Debo ser el único que se pierde en juegos pasilleros? Hombre, a ver...
entre el FIFA y un Wolfenstein igual hay un poco de diferencia, pero sí, casi casi. Es que igual tengo que intentar subir ahí, pero lo veo un poco imposible. No, 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 que va. Ah, vale, que igual no tendría que girar. ¿Ahora? Ahora. Tampoco. Es que me he perdido. O sea, no sé. Vamos a ver, no sé. Lo voy a hacer desde, ¿sabes? Otra vez. Vale. Por aquí no puedo ir. Por aquí tampoco. No, no, si no la ha subido, tío. ¿A qué era por aquí? Y yo me iba recto. No, porque esto también lo he hecho. Mierda. Redirigir la cinta transportadora. ¡Hostia! Vale, tío. Madre mía. Vale. Claro, si es que esto yo me pensaba que eran las trampas. Vale, cinta invertida. Me pensaba que eran las trampas, tío. Ahora ya sí. Ahora ya sí. Vale. Ya hacía yo, tío, no puede ser. Me pensaba que era un botón de trampas, tío. Es que era igual, o sea, yo lo veía exactamente igual. Hostia. Tiene graficazos, ¿eh? Este juego. O sea, la iluminación y tal está muy bien. ¡Adiós! ¡Deja a mi hombre! ¡Deja a mi hombre! ¿Estás bien? ¿El mixer? William. Al fin has despertado. No sé qué pasa, tío. Soy un lastre. No seas tonto. Venga. Ya, sí. Te ayudaré. Y el Rage 2 también, el mismo que el del Doom. Ha crecido mucho. Según dice Seth, serán gemelos. ¡Oh, boy! Las dos del juego este que sale en junio o julio, no me acuerdo. Ahora no, Kinderlack. Si sobreviven ya habrá tiempo de sobra para Smooseray. Ahora vamos fuera. A cubierta. A cubierta. William. Capitán América está... Capitán América está muñeco. Skid, Max, Skid, fuego. Pero bueno, Blazkowicz es un poco Capitán América, ¿eh? ¡Qué tiro, Max! ¡Sonríe! No, no ha dicho chicos, ha dicho gemelos. Joder, colega. Necesito ese puto traje. Junge mit einer Waffe. Loslassen. Loslassen! Sigrun, warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Ah, das weißt du nicht? Die da. Abführen zum Verhör. Ja, Mutter. Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht und deine Diät nicht eingehalten. Hola. Vergib mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen, nur ein ganz kleines... Du dumme Kuh!
bist eine Schande für deine Rasse. Hostia. Und für deine Familie. Hostia, colega. La nazi. Was werden die Leute sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Eine Generalstochter. Was für eine Schande. Los, Wange erhalten. Ist nicht mal eine Backpfeife wert. Er ist da oben. Da bin ich mir sicher. Abmarsch nach drinnen! Ja, Mutter. Los, rein, Männer. Ja, der salir, Megafono. Me dirijo al terrorista y asesino William Joseph Blazkowicz, alias Terror Billy. Perdonaré las vidas de todos los de esta nave. Si te rindes, te espero. Ven solo. Ojo, cuidado. Veo que me llaman. ¿Qué haces, William? Tienen a los nuestros. Tiene la nave. ¿Qué podemos hacer? Tiene razón, Jingle. Busque la forma de liberar nuestro submarino cuando esté allá arriba. No puedo perderte. Estás débil, William. No puedes luchar. Ya veré cómo. Se viene. Uy, uy, uy. A ver, a ver. El hype. ¿Vas a arrollarnos con la silla de ruedas? Porque no tienen acento, tío. En el primero tenían acento. Mira. Venga, hombre, otra vez. Por favor. ¡Qué sufrimiento! ¡Cuéntame, te hago esto! ¡Déjala en paz! ¡Qué divertido! El gran cerebro arrastrándose como un gusano. Blazkowicz, has despertado. Lo que queda de mí. Iré a buscarte. ¿Cómo estás, Caroline? No sé cómo nos rastreó. Debí fastidiarlo de algún modo. Nos encontró. Lo he jodido todo. ¿Se cree usted un héroe, William Joseph Blazkowicz? ¡Levantad al tullido! Madre mía. Que no lo es. Solo las ratas degeneradas de las chabolas le admiran. Los sucios desechos que infectan el gueto. Usted se ve muy bien de este juego. Cuando le vean, eso cambiará. Le haré salir por la televisión internacional. ¡Miren todos! ¿Pero es que son así los héroes? ¿Es este el aspecto que tiene un héroe? ¿Un lamentable tullido que tiene que mear por un tubo? Todos verán que es un inútil patético. No te conviene picarme, hija de puta. Puta nazi, tío. Qué asco, de verdad. Viene un hacha. Qué seguridad. No jodas. No jodas. La resistencia no se doblega. No jodas. Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Su cabeza de su cuerpo, tío. Du hast gesagt, dass du sie... Du hast gesagt, du machst deine Leibesübung und du verzichtest auf den Zucker. Was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons. Ganz abzusehen von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast. Du willst sie befreien? Nimm! Mach schon! Befrei ihren Kopf von ihren Schultern. Du hast mein Tagebuch gelesen. Leg dich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los!
¡Los! ¡No lo hagas, chica! ¡Dazu! ¡Ich kann nicht, Mutter! ¡Mach schon! ¡Nein! ¡Ich kann das nicht! Ein Tagebuch. Mit Perversion. Und verräterischen Worten vollschmieren. Das kannst du. Einige davon waren sogar auf Englisch. Una página así y otra también, vertiendo tu sucia mente, mientras tu cuerpo se hincha con asquerosa grasa como una vaca marina. ¿Es que no comprendes en qué posición me dejas? La ley me obliga a denunciarte. Du hattest kein Recht, es zu lesen. Caroline Becker, líder del círculo de Kreisau. Estoy sufriendo, ¿eh? Cerebro criminal. Nunca te rindas, Blaskovich. Nunca te rindas a esta gente. No lo creo. Creo que solo es usted otro ser. ¡Dios! ¡Voy a matar, joder! ¡Os voy a matar a todos! ¿Has visto eso? ¡Lo juro por Dios, joder! ¡Iba a pasar más! Ahora más, ¿en serio? ¡Qué extraño! Hace un momento estaba aquí y ahora ya no. ¿Creen que se llenarían alguna vez estos ojos con la mirada de un amante? Besa, besa, besa. Das ist nicht komisch. Willst du auch ein Küsschen, wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast? Auf deine dicken, fetten Wangen! Oder vielleicht mal hier unten! ¿Qué cojones, tío? Está puta loca esta mujer. Zwing mich nicht. Zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst verlieren. No, tío, venga, hombre. Eso era innecesario. Que alguien haga algo, por favor. ¡Hola! ¿What? ¿La armadura? Sí, papá. Pero venga, por favor. Dios. ¿Estás bien, Blasco? Yo he estado mejor, pero creo que ya he detenido la hemorragia. Dame una. Puedo volarte la cabeza ahora mismo, joder. Y muy despacio, estoy un poco desorientado por la pérdida de sangre. Puedo ayudaros. Puedo daros información. Secretos militares. Puedo deciros cómo liberar vuestro submarino. Por allí también hay cápsulas de salvamento y conozco los códigos que las abren. Espera, espera, espera. ¿Cómo liberamos el submarino? Esa puerta lleva el cuadro de mandos. Para los brazos de tracción electromagnéticos, podéis desactivarlos desde aquí para liberar el submarino. ¿Puedes abrir la puerta? Sí. Caroline. Madre de Dios. Entra ahí, localiza el cuadro y libera el submarino. No creo que yo pudiera ayudarte en este momento, así que me quedaré aquí y defenderé las cápsulas. ¿No se está desangrando? Siento lo de ¿puto juego? Cállate, chiquilla. ¿No hay doble salto? No. Vale. O sea, será para romper esto, entiendo. Efectivamente. Fergus. Un tío capaz de perder un brazo y seguir adelante como si nada. Herramienta para abrir escotilla. Es un tío durísimo, la verdad, sí. O sea, si no se desangra, ¿eh? El tío es... Fetén.
Es un puto crack. Un hacha de mano y un nazi dan mucho juego. Hostia, las físicas, ¿eh? Ojo, cuidado. Me está flipando este juego, tío. Sí. Lo entiendo perfectamente, Morphy. Me cago en mi vida, tío. ¿Por qué no había jugado yo antes a esto? Me pasa con muchos juegos, ¿eh? Tengo un hacha. A ver. Vale. Voy en silencio todo el rato. Ah, es verdad, la C. O sea, no me agacho con la C. Luego lo cambio. Ya lo cambié en el primero. Caroline, antes de subir al cielo, vigila a nuestra gente. Bueno, que tampoco. Mientras acabo con esto. Me he valido a puto amo en un segundo, ¿eh? Totalmente. Ya ves. La mejor progresión de un personaje en toda la historia, tío. Por cierto, Tutuki, Morphy, si queréis ir a Mixer, está Von Krauser en el chat. Hostia, las señales aquí salen diferentes. Vale. Y no tengo... Uy. No tengo silenciador, ¿verdad? ¿Por qué no cae? Ahora. Como nos enseñaron en los entrenamientos, primero a por los comandantes. ¡Dios! ¡Dios! Gracias. Debe estar abajo. Debe estar abajo, creo, ¿eh? Es que si rompo esto... Efectivamente. Tengo que cambiar la sensibilidad. Va con muchísimo retraso. Vale. ¿Qué es el título del código Enigma? ¿Sale en algún punto? Ah, el de Mixer sí. Pero creo que debe ser porque estoy en dos sitios a la vez. Porque en principio Mixer no tiene que tener retraso. Odin, sistema de seguridad automatizado. ¿Qué hago con los códigos estos Enigma? Porque he pillado dos ya. He pillado dos. Bueno, ahora lo miro. Vale, los comandantes nazis llevan códigos de... Llevan documentos con códigos Enigma que contienen valiosa información ultra secreta y sobre la zona controlada por el comandante. Si consigues alguno de estos códigos, podrás descifrar cuando tengas acceso a una máquina que... Ah, bueno, vale. Vale, vale, ya está, es esto, vale, vale. Ok. Vale, ahora tengo la armadura al 68. Y entiendo que debería recoger más. A ver, un segundo. Es que parece que no hay. Bueno, voy a seguir. Da igual, total.
Vale. La sensibilidad es que no sé si cambiarla, ¿eh? Lanzar hachas. Dios, puedo lanzar hachas, tío. Tito, muchas gracias por el follow, amigo. Bienvenido. Me encantaría que pudieses ver esa parte de cuando... ¿Qué? ¿Cómo? Ese tanque parece explosivo. Los objetos explosivos pueden... Hola, Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Los pequeños objetos rojos como los botes de gas y los extintores explotan con armas normales, pero después... Vale. O sea que mejor me alejo. Aquí hay cristal. Hay cristal. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Me he perdido algo? O sea, voy a mirar los tutoriales, pero he entendido que... ¡Ah, coño, de granadas! Hostia, yo... Vale, joder, y tanto que he leído mal. Ya tengo. Ahora, tío. Había leído mal, no, fatal. O sea, pues... ¿Dónde está el capitán? ¿Dónde está? O sea, hijo, este hijo puta es de los duros, ¿eh? Far Cry 5 o este juego, este, de momento este. ¡Coño! ¡Estoy en la mierda! Por si acaso me viene otro. Caroline, me duele. ¿Me dejas tus alas? Necesito salud, ¿eh? Ok, Diony, buenas noches. Necesitaría salud y un poco de munición. ¿Y esto? Vale. Ya estamos un poco mejor. Ok, vámonos. Eso es el cuadro de mandos. ¿Puedo entrar? Porque tiene pinta de que me voy a electrocutar un poco. Vale. El puto traje, tío, es la hostia. ¡Mexus! ¡Mirad!
¡Agárrense fuerte para salvar la vida! Les ha venido justísimo, ¿eh? ¡Muévalo así! ¡Lo hizo! ¡Bien, vamos! ¡Hay que irse enseguida! ¡Lo logramos, señor Blaskovich! ¡Ishikada! ¡Jingala! ¡Ishikada! Caroline, he soltado el martillo de Eva y vuelvo con nuestra gente. Siento pedírtelo, pero te puedes quedar para que tenga tus alas un poco más. No, tío, no. Menos mal, vale. Okay, vale. Vale. O sea que... ¡La puta! ¡Qué fuerte! Mi nueva arma favorita, tío. Hostia, y lo funde todo, ¿eh? ¿Qué fu? Hostia, colega. Quiero este arma para siempre. ¡No! Hostia, he tardado media vida en disparar. Para que tenga tus alas un poco más. Ah, se carga donde antes. Ok. ¡Dios! ¡Ay, coño! ¡Hola! ¡Hostia! No me esperaba la embestida esta. Para que tenga tus alas un poco más. Bueno, da igual, no pasa nada. Voy a subir, igual desde arriba me es más fácil dispararle. Bueno, voy a subir si sé por dónde se sube. Vale. Hay otra arma aún más tocha, no puede ser. No puede ser. Esto es que es demasiado, ¿eh? O sea, poca broma, pero...
Qué sobrada, tío. ¿Pero qué me estás contando? Para que tenga tus alas un poco más. Estoy cabreando ya, ¿eh? Ups. Tío, es que no consigo darle... Ahora. Me voy a destrozar otra vez. Las partículas, ¿eh? Vale, voy a recargarla. Aquí no se recarga, ¿no? ¡Ojo! Pues sí, Tutuki tenía razón. Se sacaron el rabo muy fuerte, ¿eh? con este juego. Joder. La llevo por si acaso, ¿eh? Ahí sí, salud, por favor. Esto ya no. Vale. Vámonos. Ah, puedo correr. Vale, vale. Pensaba que no. No veas, tío. Qué sobrado. ¿Puedo volver atrás? Era para ca... Joder, no. Para cargarme al capitán aquel y tener otro código enigma, tío. Pensaba que estaba en esta sala. Y ahora no me dejan volver. Mierda. Bueno, supongo que no pasará nada. Por uno. Vale. Yeah. Compañeros. Sigrun, prepara la cápsula de salvamento. Vámonos. Tenemos que largarnos de aquí ahora mismo. Pero en una todos.
¡Deprisa! ¡Tenemos que irnos! Pues vámonos. Espera. Vamos. le da igual la vida, tío. Buah, está todo bueno, ¿eh? El Blazkowicz con la barba, no veas. ¡Dios, cómo duele! No se mueva. ¿Quiere algo para el dolor? No, no, no. Mejor dese prisa. ¡Excusadme! ¡Caroline! ¡Tenía un plan! Sí, la liberación de los Estados Unidos de América. Caroline quería liberarlos, para usarlos como punto de partida para liberar al resto del mundo. Básicamente, sí. Además, eso es lo que vamos a hacer. ¡Por Caroline! Ah, por el amor de Dios, Max, deja de ayudar. ¿Por qué hay una nazi a bordo? Porque si no fuera por esta traidora nazi, ahora estaríamos todos muertos. Le debemos una, así que no la mataremos. Salvo que nos la juegue. ¿Nos la jugarás? No, señor. Yo no soy nazi. Ya no. Bien. Caroline había establecido contacto por radio con la resistencia en Nueva York. ¡Para seguir con su plan! Hay que aliarse con los grupos de la resistencia en Estados Unidos y movilizar a la gente para que se rebelen. ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Por Satanás! ¿Qué demonios está pasando? En la superficie. Capto múltiples brechas. La jodida Frau Engel. ¿Me puede decir alguien cómo nos ha encontrado? Bueno, habla. Alguien desde el submarino le transmite la posición. Eso es una puta maravilla. El Ausmercer ha estado recibiendo mensajes de alguien a bordo de vuestra nave. Así os encontramos. Tenemos un traidor. Sección F. ¿Qué coño? Vale. Vale. Ahí está, sección F. Pero no hay sección F. Los mapas están mal, lo hemos mirado y ahí no hay una puerta. ¿Y si la hubiera? ¿Y si hubiera alguien allí escondido transmitiendo la señal? Investigad vosotros. Yo necesito tumbarme. Kinderley, ven. Debe estar aquí. Mueve estas taquillas. Increíble. Yo ya voy parando, que hoy me duele la cabeza y quería solo empezarlo un poquito y tal. Mañana sí que le daré duro. ¿Qué es lo que ves? Está soldado por el otro lado. Jingles, aquí. Use esto. Fergus tuvo algunas ideas para mejorarla. La he combinado un poco. Gracias, la echaba de menos. La mejor arma. Mire esto cuando hayas acabado, William. El rayo láser de alta energía del Laser Kraftwerk es eficaz contra unidades mecanizadas pesadas. También es capaz de fundir láminas finas de metal. Las superficies que se pueden disolver están marcadas. Vale. Vale. Lo de siempre, vaya. William, tienes que encontrar el transmisor y apagarlo, o las cargas de profundidad romperán nuestro casco. Ojo, cuidado, ¿eh? Vale, lo dicho, que hoy me duele un poco la cabeza y estoy bastante cansado. Solo quería empezarlo y ver qué tal está y todo esto. Y mañana le daré bastante duro. Me sale mal que sea tan corto, pero bueno, ayer estuve de 5 horas. O sea que mañana sí que le daré un buen rato. Nada, gracias por estar por aquí, como siempre. Y mañana nos vemos. Chao.